Señoras y señores, todo parece estar en orden, por eso Enrique Márquez se lleva el silbato a la boca y dice, hagan juego, señores, y ya juegan el Fortini Atlético 9 de julio y lo vivís en la pantalla de Suma Play, en nuestro canal de YouTube Suma Play. 6 minutos 30, Lucas Márquez y el centro, el arquero con los puños, la sacó a media, la va a buscar Gonzalo López, la pelota viene a la mitad de la cancha, la gana Iraola, la gana Iraola, la gana Iraola, y se va mano a mano Torres, se viene Iraola para el primero, Iraola. Hay un rebote, ¡gol! ¡Gol! Del Fortín Iraola, después de que el arquero rechazara con los puños, después de una jugada en ataque del equipo millonario, de un córner a favor, salió rápido la contra. Iraola ganó en velocidad, le ganó a su marcador, quedaron 2 contra 1. Iraola le pegó seco al arco, creo que hubo un desvío en un hombre millonario y la pelota se metió abajo del palo izquierdo del arquero, Unanua. Llega a prometerle que ya hay un gol. El partido se va a armar, le pegó Casay. Impresionante proenza para sacarla al córner. Trae Ramiro, creo que Ramiro abrió por la izquierda, abrió por la izquierda, abrió por la izquierda, va a haber centro, va a haber centro, va a haber centro. Pelea por esa pelota Gonzalo López, centro al área, está el empate. No, le pegó muy mal a esa pelota. ¿Quién era el que le pegó mal? No veo nada, sinceramente. Martín Tempesti, creo. Exacto. Solo contra el mundo la tiene el jugador. Iraola, le cometieron falta y tiro libre de mucho riesgo. A 2-3 metros de la media luna, recto al área. Acá el Fortín tiene otra gran chance. Pero también está Iraola, que tiene unas ganas tremendas de pegarle con la derecha al árbitro que da la orden. Va Iraola, colocar Unanua. Unanua, Unanua, tremendo, impresionante. La pelota que tapó en la ratonera. ¿Viste ahí donde los arqueros no llegan? Ahí llegó Unanua. Hay tiro libre otra vez a favor del millonario. Otra pelota quieta y aérea que va a caer en el área de Unanua. Jugaron rápido la pelota para Villa. Está el empate, viene. ¡Gol! ¡Gol! Del millonario. Durmieron, se quedaron protestando, se quedaron pidiendo no sé qué cosa. Y Vía, alguien le tocó rápidamente la pelota a Vía, no alcancé a ver quién es en la rapidez de la jugada. Ramiro Di Sario. Ramiro Di Sario se la tocó rápida a Vía. Y Vía por arriba del arquero con un Proenza que alcanzó a tocarla, pero nada pudo hacer. Empató el partido Nicolás, señoras y señores, a los 39-30. Ahora el Fortín y el millonario están 1-1. Y cambia por el otro lado con Ramiro Di Sario a presionar bien Espósito, pero Enrique Márquez, damas y caballeros, dice que no hay tiempo para más, con un montón de gente, muchísimo, muchísimo público del Fortín alentando al equipo, señoras y señores. O en el área está Casay, la jugaron para Vía, Vía de primera al área para Casay, entra Ramiro. Ramiro Di Sario. Lucas Márquez con una tranquilidad espantosa le dijo a Vía, pará, no te apures, no te apures. Se la alcanzó a Vía, Vía metió un centro atrás para que Ramiro Di Sario a los 13 minutos la toque suave al palo derecho, casi que displicentemente a la pelota. No pudo hacer nada Proenza y el millonario lo da vuelta y es más líder que nunca. Exactamente, lateral viene al medio para que la domine Axel Pérez. A esa pelota la tiene Axel. Uy, rebotó en un hombre millonario y esto puede ser peligroso. La pelota la recuperó Valentín, Valentín al arco, Valentín al arco. ¡Oh! Proenza, Proenza, Proenza. Enorme, pegó en el travesaño. La sacó Proenza la pelota, me parece, ¿eh? Cuánta duda me quedan. Segundo nomás al Fortín. La tiró larga Proenza para que vaya Jaime. Lo tomaban a Jaime. Sale Unanua. La pelota quedó ahí nomás. La tiene el arquero Unanua.
la tiene el arquero Unanua, piden penal, piden todo en el Fortín, pero el árbitro nada. Entonces va a sacar el arquero Unanua, es que para mí en esta tampoco hubo nada. Saca Unanua, señoras y señores, por el sector izquierdo, trepa la cancha un hombre millonario. La jugaron hacia adelante, para que la aguante Valentín Álvarez. Enrique Márquez dice, damas y caballeros, aquí en la noche fortinera no hay más tiempo.